¿Digo los parientes? ¿Qué parientes? Si no sé, ¿no te acuerdas de Paco del Molino? Ah, sí, señor. ¿Sabes? Ese era el nombre de la iglesia, padre. Debe ser el doctor de Paco. Como siempre, ando suelto por el mar. De algo me dan mundo con él. Ahí va Paco en el molino, que ya ha sido sentenciado, y que llora por su vida, camino del campo santo, y allá frente a las tapias, el centurión echa el acto, ya los llevan, ya los llevan. Atados brazo con brazo.
no fritar? ¿Cómo no? Ella te va a Cristo, en nombre de Padre, de Fili, de Cristina. Con este lamento hace que no te traban el aire. Ya lo creo. Además, ha sacado la lengua y el chico no lo sabe. No se lo resistirán las botas, ¿no? ¿Y tu hijo? Hombre, no lo sé. Hasta luego de mi mujer, sí lo es. No sé, pero tu alumno, ¿qué sacas con esas bromas? ¿Qué cosas, María? Hasta que nació este frío, me lo solo el hijo de mi padre. Ahora además soy el padre de mi hijo. ¿Puedes hombre? ¿Qué sueña? Sueña con ríos de leche chita calentita. ¿Perdiste lo mal? No, no podía faltar. Venga, Mosén, venga. Aquí el otro padre, Mosén Millán. Pues tienes razón, abuela. El chico ha nacido dos veces. Una al mundo y otra a la iglesia. Y de ese segundo nacimiento, soy el padre espiritual. Sin miramiento, Mosén. Pero poquita cosa, pues, poquita cosa. Pues, ¿no? ¿No será que se reserva para las perdices en adorno? Bueno, sí, no niego que tengo algo de curiosidad por las perdices. El secreto está precisamente en el tomillo. Fíjese, según el... En fin, en nombre del Padre, del Hijo... Jerónima, no vuelva a tocar el ombligo del niño. Ni siquiera para cambiarle la faja. Ni siquiera para cambiarle la faja. Le felicito. Tienen un chico fuerte y no sabe qué hacer. No, señor. Y hasta otro rato, señor. ¿Pero qué se cree este hombre? Nunca he tenido una palabra con un médico viejo. ¿Se pensará este que solo va a ir subiendo? ¿A mí qué se refiere? Dime de lo que presumes y te diré lo que te falta. ¿Pero no habéis visto todas las casas de Rondón? Que se dirige a la alcoba, aunque la mejor de la casa esté divirtiendo, ¿sabes? No exageres, Jerón. ¿O no? Pues a más de una pillaron un cobre corsello en aguas. Son unas maneras esas de tener una casa a un hombre soltero y sin arrimo. Cállate, Jerónima. Un médico es un médico. La culpa no es de la Jerónima. Me voy a entrar a Saúl a llevar esta mesa arriba. Yo soy mujer. Siempre más fetiche de los hombres. Hay que alejarte de las supersticiones, que son cosas del demonio y pueden hacerte daño el día de mañana.
¿Has visto cómo fuma el santo? ¡Paco! ¿A qué vienen tantas prisas? Voy a ser un anillo. Muy amigo te habrás hecho del cura. ¿Esto no es amigo suyo? ¿A qué no sabes quiénes se toman más trabajo en el mundo para no trabajar? ¿Los curas? Claro que Monseñor Millán es un santo. Todo un santo. ¡Paquito, trae un pan! ¿Sabes que llevo al Monseñor Millán debajo de la sotana? ¿En aguas? Esas cosas no se deben pensar, y menos decir.
como Freddy Bull. Espera un momento, Pedrito. Dame el revólver que te cayó en la misa. No lo tengo. ¿Dónde lo has escondido? ¿Pero se puede saber para qué quieres ese revólver? Vamos, ¿a quién piensas matar? A nadie. Si lo tengo yo, no lo tienen otros chavales peores que yo. Todos habéis sido bautizados. Pues la confirmación es la renovación de vuestra fe, de vuestra condición. ¡Basta! Venid aquí los dos. Sí, tú, Colás, y tú, Paco. Sabéis muy bien a quién me refiero. Paco, entrégame de la vez esa dichosa pistola. Y ahora los dos castigados, de cara a la pared. ¡De rodillas! ¿Quién es este gautín? Paco, para servir a Dios es justísimo. ¿Qué quiere ser en la vida, Paco? ¿Acaso te gustaría ser sacerdote? No, señor. ¿General? Tampoco, señor. Quiero ser labrador con mi padre. Y tener tres pares de mulas para salir con ellos por la calle mayor, diciendo... ¡Tordilla! ¡Capitana! ¡Soy!
Bugs Big Blondie. Et omnibus habitantibus in air. Asperges me Domini Soto et Mundabor. Lavabis me et super nivem d'albama. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tua. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Hay peores en otros pueblos. Hasta mañana, Paco. Sobre unas tablas, porque tampoco tenía colchón. Es la última vez que vas con José Miguel a darle la funeraria.
su culpa. No, no ha robado, no ha matado a nadie. Bueno, se acabó. Desde ahora dejas de salvar a mi hijo. ¿Y si no comen, qué nos pasa? No me has oído. Nunca más serás un niño. Nunca más serás un niño. Porque no puede respirar. Y ahora nos vamos y se queda allí solo. Aún no hay nadie, Mosén Millán. ¿Qué dices? Que no hay nadie todavía. Qué extraño. Todo el mundo quería Paco. Domingo dijo usted en el púlpito que había que olvidar. Olvidar no es fácil, pero aquí estoy el primero. Fuera malquerencias. En esto soy como mi difunto padre. En cuanto a la misa, yo no tengo. Salvo mejor parecer. Dígame lo que vale. Gracias.
el otro día con mi padre que a mí me parece un abuso pagar tanta contribución a un hombre que ni siquiera conocemos. ¿Usted cree que es justo? ¿Qué es eso? ¿No te importa? En este pueblo hay gente que vive peor que los animales. ¿No se podría remediar la miseria con ese dinero en vez de dárselo a un desconocido? Sin remordimientos. Thank you.
vuestro lecho natal. Y bendice hoy vuestro lecho nupcial. Y bendecirá vuestro lecho mortal, si Dios lo dispone así. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. De lo que es, cosas de la dueña. Se agradece, señor Castro. Me alegro de verte aquí, José. Igualmente. Corre un rumor de que en Madrid van a darle la vuelta a la tortilla. ¿Usted lo dice? Eso he oído yo también. Ahora comprendo por qué estás ya. Como cientos te corren, hay que andar bien con todos. Lo importante no es si quitan o si ponen rey. No saber si la rosada mantiene el tercero de la viña. Si no, que lo diga su hijo. ¿Quién te preocupa la viña? Un día como hoy. ¡Ahí llega los refuerzos! ¡Un detalle de parte de los consuegros! ¡Se acabó la subidita! Es un decir. Los camiones desde luego ya han partido. Como que yo no iba a salir la puerta del taxi. La águila iba como en trance. ¡La pobrecita! ¡Señora! ¿Qué tal? Diga usted el padre. Es que no sabe que a los curas todo el mundo les llama padres. Menos sus hijos, que los llaman tíos. ¡Qué la noche sobre todo. Lo propio para dormir en compañía. Cuando me casé, había nieve hasta las rodillas. ¡Malo para el novio! ¿Por qué? Porque tenía sus nobletas escondidas en los riñones por la helada. ¿Y tú, culaganera? ¿No decías que teníamos un amoroso telegráfico? Pues cuando viudes, échame un parte. ¡Cállate, zurrapa, trotona, chirigaita, rasgo, pezón, mocarra, fuina, pinchas! ¡Cállate, venga del diablo, patale afuerador, albarda, furgueta, ya chamusca! ¡Estropajo! ¡Cállate, cállate! ¡Que te traigo una buena noticia! ¡Su majestad el rey va envidado! ¡Se lo lleva a la trampa! ¡Cállate, que me importa! ¡En la república no empruman a las brujas! ¡Bien, iba a decir que este maricaco tenía tantas disgendas del estómago! No, señor. Lo he visto como quien dice un alma en la iglesia.
pensamos en 5 duros para la misa de hoy. Yo he hecho el mismo ofrecimiento. Atención, se va a proceder a la lectura de la lista de concejales electos. Miguel Barón Poza, Mateo Laguna Esteve, Nicolás Carmona Sánchez. Esto es una igual Luna Barón. Parecido a gente baja, sin cultura ni principio. Se ha visto semejante en sus labios. Y a esos tendremos que llamarles concejales. Posiblemente la manera de que la pierda. Buenos días. Hola, José. ¿Estás por aquí? ¿Y la mujer? Bien. Bien, claro. Oye, Paco, ¿qué es eso que te han dicho de los montes del Duque? Nada. He tirado tiempos nuevos, José Millán. ¿Eh? ¿Y qué novedades son esas? Cuéntales. Muy sencillo. De cosas que eran mejorables, y ahora con la República por fin se puede mejorar. Si antes eran mejorables y no se mejoraron, yo no me explico por qué ahora se podrán mejorar. Dejémonos de palabras. Escuche. ¿Se acuerda de aquel día que fuimos a llevarle el santuario al moribundo de las cuevas? Usted sabe que desde aquel día, yo y otros, cavilamos para remediar esa vergüenza. Y ahora se presenta la ocasión. Eso se hace con dinero. ¿De dónde vais a sacarlo? ¿El duque? Parece que a los duques les ha llegado su San Martín. ¿Y por qué costa del duque? Al fin y al cabo hay cosas que agradecerle. 2 veces pagó la reparación de la voz. ¿Lo sabía? 2 veces. Muy generoso. Una forma sencilla y cómoda para él de ganarse el cielo. ¡No digas barbaridades, Paco! Bueno, yo no creo que el duque tenga siempre razón. El ser humano
ocasión. Tenga cuidado que no ocurrirá ninguna desgracia. Desgracia, dices. Si la hay, será yo el primero en recibirla. Miedo no tengo. Y Dios siempre me protegerá. Pero si nadie quiere matarle, Maximiliano. Precisamente aún me acuerdo de cuando el señor duque y la señora duquesa hablaban con el guarda más viejo de la finca y sucedió una ocurrencia graciosísima. La señora duquesa le preguntaba por la familia y al interesarse por el hijo mayor, ¿sabes lo que le contestó el guarda? Le dijo, ¿qué? Miguel, tóquele vuecencia los cojones al Miguelico, que está en Barcelona ganando 9 pesetas diarias. La duquesa puede ser buena persona, si en eso yo no me meto. Pero nada tiene que ver con nuestro asunto. Eso es verdad. En fin, vamos al grano. Te he pedido que vinieras porque parece que el señor duque está dispuesto a negociar con vosotros. ¿Sobre los montes? No hay nada que negociar, sino bajar la cabeza. Temo que el duque templa muy a lo antiguo. Otra jota cantamos aquí, ¿no? Hablar de bajar la cabeza. ¿Quién va a bajar la cabeza? Solo la bajan los cabestros. Sí. Y los hombres honrados cuando hay una ley. El caso es que el abogado del señor duque piensa de otra manera. Y hay leyes y leyes. Con permiso. Sírvete. ¿De qué forma va a negociar el duque? No hay más que dejar los montes y no volver a pensar en el asunto. En eso no, también te equivocas. Son muchos siglos de usanza. Y eso tiene fuerza. No se deshace en un día lo que se ha hecho en 400 años. Los montes no son botellicas de vino. Son fuero. Fuera de reyes. Lo que hicieron los hombres lo deshacen, creo yo. Pero de hombre a hombre, barco. No se hable más, don Valeriano. Dígale al duque que si tiene tantos derechos, puede venir a defenderlos él mismo. Y mientras los tribunales deciden, nuestro ayuntamiento ha resuelto dejar de pagar los arrendamientos. Todo eso me lo comunicas por escrito. ¿Eh? Por escrito. Mientras, yo no me doy por enterado. Doy órdenes a mis guardas de que vigilen mis montes y disparen sobre cualquier animal o persona que entre en ellos. Stop. El municipio debe hacerlo pregonar para evitar la pérdida de bienes o de vidas humanas. Y entonces Paco le dijo al señor administrador: al amo le ha llegado su San Martín, porque a los reyes, los duques y a los curas los vamos a pasar a cuchillo como cerdos. Bendito sea Paco. Los tiene bien puestos. Oye, ¿y cómo ha reaccionado don Valeriano? Soplan malos vientos, señor duque. Habrá que ir preparando las maletillas. Al infierno, es donde está la gente de las cuevas.
mucho reunirse en los del ayuntamiento, mucho hablar de canalizar el agua y no sé qué más, pero aquellos siguen viviendo como ratas. Ahí le duele al Paco, ahí. Díceme, Pancracio, que con el arriendo de los pastos, hasta en un palacio podrán vivir, ¿verdad o no? ¿Sabes lo que te digo? Su buena casa, su buen corral, buena gallina, buen palomar, buena matanza, buen trago vino, y en gorda altura como un cocino. Buena matanza, buen trago vino, y en gorda altura como un cocino. ¡Alto! No se puede pasar. Volver a casa y no busquéis líos. Venimos a hablar con vosotros. En el ayuntamiento hemos tomado un acuerdo y queremos ponerlo en vuestro conocimiento. Es inútil. Tenemos órdenes muy tajantes. El duque expone un compromiso muy grande. ¿No sabéis que el gobierno ha suprimido los bienes de señorío y piensa darlos a los municipios? Esto significa que estaréis sin trabajo tan pronto como el decreto se ponga en marcha. El ayuntamiento os ofrece un cargo más decoroso y mejor pagado. ¿Dónde? En el sindicato de riegos de la huerta. ¿Y eso cuándo sería? Si presentáis la renuncia, hoy mismo. Aquí traigo un oficio del alcalde. Sea. Nos vamos al pueblo a hablar con el alcalde. ¡A la sangre! Se han dicho que últimamente has perdido el habla y no te haces con nadie. ¿Se puede saber por qué? ¡Uy! Pues es verdad. Bruno, ¿cómo te hablas? Me vuelo que las cosas no van a estar nada fáciles. ¿Qué quieres decir? Tengo barruntos. ¿Qué barruntos? Si el cántaro da en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. No digo más.
Pues por si no lo sabes, la Guardia Civil se larga del pueblo por las puertas. ¡Diablo de zapatero! Con una pata coja y más que corre, vuela. ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Nos vamos poco a poco. Tenemos orden de concentrarnos en la capital para unas maniobras. ¿Y qué ocurrirá en el pueblo, señor Lacinel? Aquí hay buena gente. Vive ahí. Hay que darle un pequeño carnet. Vamos, con dos basta. ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? ¡Españoles! Nuestra patria volverá a ser la nación que conquistó el mundo, la que forjó el más grande imperio sobre la tierra. ¡Españoles de esta tierra! Se esconde Paco, ¡ha llegado la hora de los patriotas! Yo de no los quiero que aman a su nadie, patria no es Paco están uno de los que más se han señalado. A sacrificarse frente a las hordas. Al menos han caído otros, señor cura. Incluso dando su propia Dejen vida. Dejen tranquilo a Paco. ¿Para qué derramar más sangre? Y ahora, gritad conmigo. ¡España! ¡Hurra!
arriba! ¡Corazón con la camisa nueva! ¡De tu hora te robo ayer! ¡Me hallará la puerta si me llega y no te vuelvo a ver! ¡Formaré junto a mis compañeros y atengo a los luteros, impasibles de alemán, están presentes en nuestro afán. Si te dice que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y serán prendidas cinco rosas las flechas. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar de espera. Arriba escuadras a vencer, que España empieza a amanecer. Será mejor que nos diga cuanto antes dónde está su hijo. Tarde o temprano lo encontraremos, pero cuanto más tardemos, peor para todos. Esto pertenece al que buscamos. No cometa imprudencia, señora. Tienen suerte de que les avala el cura, pero ándense con cuidadito, se lo advierto. Vamos. Vamos. Del señor alcalde hago saber que si algún vecino de esta localidad sabe el paradero de Paco el del Molino, debe denunciarlo a las autoridades competentes, so pena de hacerse responsable de los mismos delitos que al fugitivo se le atribuyen y de sufrir idéntico castigo. Lo que pongo en conocimiento del vecindario a los efectos consiguientes. ¡Arriba España! Atraparla así como así.
No temo a Osemía, no pienso meterle en ningún lío. Nadie me ha visto, pero como mi casa está vigilada... Paco, ¿cómo te has atrevido? Sabes que me comprometes. Quiero saber cómo está mi familia. ¿Mi mujer ha parido ya? No. Bueno, no se preocupe, ya me voy. Solo quiero pedirle un favor. Si hay nuevas antes de que esos tipos se vayan del pueblo, hágame llegar la noticia. Estoy escondido en las cuevas de aquel moribundo, allá las pardinas. Perdone que le hable así, Mosén Millán. Pero si usted sabe dónde se esconde Paco, será mejor que lo diga cuanto antes. Dígalo hoy en paz. Que estos forasteros no se andan con chiquitas. Y hay momentos en que, desgraciadamente, pierden el control de la situación. ¿Entiende? Sí, entiendo. Como cuando me tallaron el carasol. A fin de cuentas pudo ser peor. Bastantes se salvaron, entre ellas la Jerónima. Ya se sabe, mala hierba. Pero por Dios, ¿pero cómo puede usted decir esas cosas con esas hornas? Mire, señor cura, todo tiene un límite. No queremos reblandecidos mentales. Estamos limpiando el pueblo de gentuza y quien no está con nosotros está contra nosotros. Así de claro. ¿Ustedes creen que soy un reblandecido mental? Pero si las últimas ejecuciones se han hecho sin que a los reos les faltara de nada, se han tenido hasta la extrema unción, ¿por qué no colabora? ¿De qué se queja? Han muerto gente honrada. Se mata por simples sospechas, o peor aún, porque sí. Hay que acabar con tanta locura. ¡Basta! Usted sabe dónde se esconde el tal Paco del Molino. ¡Diga la verdad! Dígalo de una vez, por el bien de todos. Venga, Mosén, que el mentir no es propio de curas. Y callar la verdad es pecar por omisión. ¡Usted lo sabe, coño! ¡Lo sabe! Prométame que no lo van a matar. Pueden juzgarlo y si es culpable, encarcelarlo. No cometan otro crimen. Le doy mi palabra de honor. ¿Dónde está? En la cueva de las pardinas. ¡Cubríos, coño! ¡Cubríos! ¡Cubríos! Es inútil arriesgarse. Ese cabrón afina mucho y además está bien parapetado. Habrá que ir a por refuerzos. Sí. A por uno en concreto. Cástulo, ve al pueblo y sube al Mosén. ¡Rápido! Acompáñale.
Buenos días, Rosén. Buenos días, señores. Con los debidos respetos, yo querría pagar la misa para Paco. El mismo ofrecimiento han hecho sus amigos. Guárdese el dinero. Esta misa es de mi voluntad. Hay un caballo de la iglesia. ¿Cómo? Sí, hay un caballo. El potro de Paco. ¿Cómo ha entrado aquí ese animal? ¿Dejaste abierta la puerta del atrio? Cuando yo he llegado la he encontrado cerrada. Esto ha sido una maula, una malquerencia. ¡La Jerónima! Seguro que ha sido ella. Lo que ha de encerrar, pero tan puñetera como siempre. Por favor, saquen ese animal del templo. Vamos. Todos en fila ya a acosarle. Me temo que esto sea un sacrilegio. Habrá que consagrar de nuevo el templo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Caballo! Hay que abrir las manos de la puerta como se hacen las procesiones. Así verá que tiene la salida franca. Si podría vender la vida cara. Dígales a los otros que se acerquen sin miedo. Te me quedaré. Que tire la carabina y que salga. Salta los brazos en alto.
nosotros no hemos matado a nadie. Diga que no he hecho nada. Usted sabe que soy inocente. Que somos inocentes, los tres. Si todos sois inocentes. Pero ¿qué puedo hacer? Si me matan por haberme defendido las cuevas, bien. Pero los tres no han hecho nada. ¿Saldría el caballo de Paco? Sí. Gracias.